Buenos días, Rosalía. Buenos días, José Franco. Buenos días, Tony. Buenos días, Chela. Buenos días, Belén. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Marisol. Buenos días, Liz. Buenos días, Marta Elena. Buenos días, María Morales. Buenos días, Leti. Nombre de Jesús. Se me olvidó mi cruz oblata. Ahora sí. Estoy armado. A ver, quiero ver si estoy completo. Parece como que no. Bueno, después de tantas vueltas, ya estoy aquí. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Pues yo creo que hemos a veces tenido días que todo fluye bien, días que a lo mejor no fluyen tan bien. Y pasa, la vida es así. Y no hay por qué a lo mejor pensar que esto es lo peor que nos esté pasando o es lo mejor que nos ha pasado. Yo creo que siempre debemos de pensar que a lo mejor algo peor puede pasar o algo mejor puede pasar. O sea, para que no creernos, no irnos hasta el extremo y decir, ah, esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. No, a lo mejor puede ser que no sea algo mucho peor, ¿verdad? Entonces, que nos dé esta... A lo mejor de no quedarnos estancados, pensar que ya es el fin. Puede haber algo más. Igual, de la felicidad, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. A lo mejor buena, viene algo mucho mejor. Yo creo que la vida es ir nosotros teniendo esa esperanza, esa confianza, ese ánimo de saber que no estamos completos. A lo mejor hasta el último suspiro de nuestra vida, entonces vamos a decir ya, hasta aquí llegó. Entonces necesitamos tener este ánimo para luchar día con día, de que el Señor nos ha permitido vivir algo que a lo mejor puede ser más peor o puede ser mucho más mejor, algo mucho más agradable, algo mucho más satisfactorio. Bueno, estamos en este jueves después de Pentecostés, donde la iglesia celebra a Jesucristo, a Jesús, sumo y eterno sacerdote. No que Jesús sea solamente un sumo sacerdote. Él es el sacerdote. Jesucristo, que en medio de toda la historia, en medio de su cultura, que existía este rango de ser sumo sacerdote. Dentro del templo había diferentes como áreas o niveles en las cuales solamente cierta persona podía entrar. Había una primera área que era el área de los gentiles, de los paganos, y hasta ahí llegaban, ya no podían ir más allá. De ahí seguía el área de las mujeres, donde las mujeres solamente podían llegar hasta ahí, pero ya no podían ir más allá. De ahí las mujeres judías, ¿verdad? Pues estaban los gentiles, todos los paganos, todos los que no pertenecían al pueblo de Israel, que no eran sangre pura judía, quedaban en un nivel hombres y mujeres. En el segundo eran las mujeres judías, que solamente llegaban hasta cierta área. De ahí seguía el área de los hombres, donde estaban todos los hombres judíos, que estaban más cerca. Y de ahí seguía el área de los sacerdotes,
donde se puede decir era como el santuario hasta cierto punto, donde solamente entraban los sacerdotes. Y había otra área que le decían el Sanctus Sanctorum, que era un área exclusivamente para el sumo sacerdote, que solamente entraba una vez al año. Y entraba solamente él y salía. Nadie más podía entrar. Entonces era una sola vez al año el que podía entrar. Entonces ese era el sumo sacerdote que estaba, se puede decir, estaba en el santo de los santos. Por eso es el Sanctus Sanctorum, que era el santo de los santos, donde él solamente podía entrar porque ahí entraba en un encuentro, en una cercanía muy profunda con Dios. Y poder reconocer a Jesús como sumo y eterno sacerdote es creer que Él es el único que puede tener acceso a Dios. Él, por su divinidad, por ser hijo de Dios, por ser Dios mismo, Él está en comunión con Dios todo el tiempo. Y por eso nadie de nosotros, sacerdotes ordenados, podemos decirnos que somos sumos y eternos sacerdotes, solamente Jesús. Jesús, que fíjense, Jesús no era parte de la clase sacerdotal, pero él adquirió el título de sumo y eterno sacerdote. Y no porque el pueblo judío se la dio, sino porque él se lo ganó por sus propios méritos. Porque él fue el único que juntó la víctima y el sacerdocio en una sola cosa. Lo que hacían los sacerdotes era ofrecer sacrificios, ofrecer víctimas, ¿verdad? Animales, sacrificarlos para ofrendarlos a Dios. Entonces, pero Jesús fue el único que se hizo sacerdote y víctima a la vez para ofrecerse al Padre. Digo, a lo mejor, no sé si todo esto se entienda, ¿eh? Pero en ese sentido de reconocer a Jesús como sumo y eterno sacerdote. Todos somos sacerdotes por el bautismo. Hay el sacerdocio común que todos tenemos, participamos por nuestro bautismo. Hay un sacerdocio ministerial que son de nosotros, que es para el servicio. Para eso somos sacerdotes, para el servicio. Por eso es sacerdocio ministerial, porque ministerio significa servicio. Y el único sacerdocio por excelencia es Jesús. Él no es un sacerdote. Él es el sacerdote. Así que, pues pidamos a nuestro sacerdote, a nuestro sumo y eterno sacerdote, que nos siga ayudando, a todos sus sacerdotes, no solamente los sacerdotes ordenados, los sacerdotes ministeriales, sino todos los sacerdotes que son los bautizados. Yo creo que ahí somos un pueblo sacerdotal, como dice San Pedro, Dios nos llamó para ser un pueblo sacerdotal, donde todos podemos ofrecer ofrendas, oraciones e intercesiones por los demás. Esa es parte de nuestra llamada como bautizados. Bueno, pues vamos a empezar este día, después de una larga introducción, vamos a empezar nuestra vitamina del día de hoy, en este jueves 4 de junio. Si alguien está celebrando cumpleaños, vamos a ofrecerlo de manera especial. Si alguien está sufriendo algo que muy difícil, alguna enfermedad, alguna preocupación, vamos a ofrecer también por ellos en especial para que el Señor les conceda la gracia y la fortaleza que necesitan. Vamos a disponernos pues a tomar nuestra vitamina del día de hoy en esta oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos y demos gracias a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco, hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida.
De mañana te encuentro, vigor, origen, meta, de los sonoros ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes de la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas monte, si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro. Tú por la paz, el hombre, por la muerte. Que se acabe el pecado, mira que es desdecirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. Es un hermoso himno. De hecho, a lo mejor estoy pensando que el autor, uno de los autores, ha de ser uno de los grandes maestros espirituales. Pues pudiéramos comentar, yo creo que sabemos que Dios es alfarero del hombre. Dios nos ha hecho. Dios nos formó, dice la Sagrada Escritura, desde el vientre de nuestra madre. Él es el que nos ha formado. Él es el que da también vida a toda la creación. Él es el que provee todo lo que necesita la creación. Para los pájaros, la primera aurora, para el pasto, para los primeros animales. Dios que ha hecho surgir el día como una nueva esperanza. Y yo creo, como dice aquí, de mañana te encuentro, vigor, origen y meta. Dios es el que nos da la fuerza, el vigor. Dios es el que nos da el origen, pero también nos da el final, la meta. De Dios todo procede. Por eso nosotros tenemos que a lo mejor confiarnos en Él. Y dice, de los sonoros ríos de la vida. Estos ríos de vida que Él quiere desbordar en nosotros, quiere saciar nuestra sed que tenemos de algo mucho más grande. Dice, no hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Tú por la luz, el hombre por la muerte. Me imagino que el autor, y a lo mejor y no sé si estoy equivocado, pero el autor puede ser San Ignacio, y San Ignacio de Loyola, porque él tenía este dicho, es decir, todo es presencia y gracia. Todo es gracia. Pero nada existe, nada existiera si no fuera por Dios, prácticamente lo que nos está diciendo. Dice, no hay brisa si no alientas, no hay monte si no estás tú dentro. No hay soledad que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Qué hermoso a lo mejor sería ver este día y decir eso. Todo es presencia de Dios y todo es gracia de Dios. Aún los momentos difíciles, aún el momento que estemos nosotros ahorita enfrentando, es gracia de Dios. Dios quiere mover su gracia en eso que estemos pasando, aún lo que sea difícil. Lo que es fácil, lógicamente, podemos ver claramente y decir, bueno, esto es gracia de Dios, esto es presencia de Dios. Pero lo difícil es ver cuando las cosas no van bien, cuando las cosas están mal, pensar y decir, bueno, esto es presencia de Dios y esto es gracia de Dios. No que Dios haya mandado eso, sino que Él quiere hacer presencia en medio de eso. Dios quiere poner su gracia en medio de eso. Que ojalá tengamos esta capacidad de ver su presencia y su gracia trabajando en nosotros, por nosotros y a través de nosotros.
Hacemos el Salmo 47. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Ahí los agarró el temblor y dolores como de parto, como un viento del destierro que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo, como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sión se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sión, contando sus terrones, sus torreones. Fijaos en sus baluartes, observar sus palacios, para poder decir a la próxima generación: este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre y jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hablamos hace unas cuantas semanas de la ciudad de Sion, el monte de Sion, que es la ciudad y el monte de Jerusalén. La nueva ciudad de Sion, el nuevo monte de Sion, la nueva ciudad de Jerusalén y el nuevo monte de Jerusalén, pues es la iglesia. Esta ciudad, ahora que ya no es un lugar específico, sino que es un grupo, es la ciudad de la iglesia, el pueblo santo, la nueva ciudad de Sion, la esposa del Cordero. Y este Salmo 47 que nos habla de eso, ¿va? Exaltando esa ciudad santa. Dice, Dios es muy, muy grande y digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, que es la ciudad de Sion, o el pueblo, la ciudad de Jerusalén. Dice, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Qué hermoso ver así a la mejor a la iglesia, ¿no? Como la ciudad de nuestro Dios, que es el monte santo, que tiene una altura hermosa, y que es la alegría de toda la tierra, nuestra iglesia. Dice, el monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. La iglesia, siendo el vértice del cielo, siendo el punto central, el punto culmen del cielo. Dice, mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos. ¿Cuántos ataques la iglesia no ha tenido? ¿Cuántas cosas? Y digo ataque no solamente de afuera. A veces hay ataques desde adentro, que es lo más triste. Pero, dice, al verla quedaron aterrados y vieron despavoridos. Los agarró un temblor como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. O sea, Dios sale al defender a su tierra, a su pueblo, a su ciudad santa, a su monte santo, que es la iglesia. Y dice, oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo, porque Jerusalén tenía el templo de Dios, y este era el punto de encuentro con el Señor. Y por eso en la iglesia, también la iglesia que somos nosotros, el templo vivo, somos nosotros los miembros, somos las piedras vivas que formamos este nuevo templo de Dios. Su templo de alabanza,
Dice, como tu renombre, Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Que nosotros seamos estas piedras vivas que formamos el templo para alabanza de Dios, no para alabanza nuestra. Dice, da la vuelta en torno a Sion contando sus torreones, fijaos en sus baluartes, observar sus palacios. La iglesia que, digo, hasta cierto punto es hermoso ver algunas iglesias y catedrales, templos tan hermosos, ¿verdad? Pero ahí yo creo que esta figura de baluartes, palacios, de la iglesia, de la nueva, de la Jerusalén, de la ciudad de Sion, que estamos hablando que ahora es la iglesia, también es ver la hermosura, yo creo que la iglesia ha creado a través de la historia. Esta hermosura no hecha por manos humanas, esta hermosura de la vida de los santos, esta hermosura de tantas presencias hermosas de la iglesia en el mundo necesitado. Dice, para poder decir a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios. Que nosotros que cargamos esta herencia de la iglesia, podamos decirle a los demás, este es nuestro Dios, este es el Señor nuestro Dios. Que podamos decirlo con valentía, sin cobardía, sin pena, porque a veces yo creo que a veces hasta nos da pena decir que somos cristianos, que somos católicos. Nos da pena decirle a otra persona o hablarle de Dios o decirle, ¿y tú qué crees que Dios quiere con todo esto? O decirle, mira, ¿por qué no oras? ¿Por qué no lo pones delante de Dios? ¿Por qué no buscas a Dios? Vamos, a veces nosotros en nuestra vida sabemos que no podemos, no tenemos todas las respuestas. Así que mejor encaminemos a la gente a Dios. Que tengamos este poder, dice, para poder decir, tener esta capacidad de decirle a las próximas generaciones, y yo creo que hasta esta generación, ¿verdad? Este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre jamás. Bueno, escuchamos la lectura de Isaías 66, del 1 al 2. Dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme o qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta historia, bueno, esta parte de Isaías, cuando me imagino que es después del exilio a Babilonia, cuando regresan, y el pueblo de Israel está preocupado por reconstruir el templo de Jerusalén. Y dice el Señor, bueno, pero si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado donde pongo mis pies, pues ¿qué templo me puedes construir para que yo descanse? Vamos, si todo, dice, y de hecho dice, todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío. A Dios en sí no podemos a lo mejor encerrarlo, no podemos decir, ah, Dios tiene que estar aquí. Todo es de Él. ¿Qué le podemos dar a Dios que Él no tenga? Y por eso a Dios, digo, lo que le demos, no estamos haciendo más Dios a Dios. Dios ya es Dios. Y por eso darle lo mejor de nosotros no es para que Él engrandezca, sino es para que nosotros crezcamos. Lo que le damos a Dios es para que nos ayude a ser mejores seres humanos. Y a veces hay personas que creen que por darle dinero o dar algunas cosas, como que sienten que ya tienen el derecho. Pero dice Dios, bueno, pero si eso es mío, si todo es mío,
Y por eso yo creo que hasta cierto punto nos reta esta lectura, ¿verdad? Pero dice el Señor, ¿verdad? Dice, en ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. No en aquellos altaneros, no en aquellos que a lo mejor se sientan que están por encima de los demás, no en los soberbios, no en los orgullosos. Dios pone sus ojos en los humildes. Y no estoy hablando de humildes de pobreza, estoy hablando de humildad de corazón. Porque digo, hay gente que no tiene a lo mejor ni comida ni eso, pero son soberbios, son altaneros, son groseros. Hay gente que a lo mejor puede tener mucho dinero, pero pueden ser muy humildes, muy sencillos, muy caritativos, muy bondadosos. Y por eso pienso que cuando dice, mis ojos están en el humilde y el abatido. Y digo, lógicamente, que a veces se facilita más para los que carecen de cosas materiales el ser humildes. Pero, digo, a veces encontramos algunas personas que aún teniéndolo todo, no teniendo nada, pues son transparentes, son humildes de corazón. Por eso se habla de la humildad de corazón, de la humildad, de la sencillez, del abatimiento que todos podemos experimentar. Todos sufrimos al final de cuentas. Así tengas todo el dinero del mundo, llega el sufrimiento, llega la soledad. Así no tengas nada, pues lógicamente, pues llega también la soledad, la tristeza, el abatimiento. Pero Dios se fija en eso. Dios quiere eso. Dios busca eso. Que tengamos un corazón desprendido, un corazón generoso, un corazón humilde. Respondemos a la palabra. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Hacemos el cántico de Zacarías. Si vamos al Señor con santidad, y nos librará de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te amarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de nuestros enemigos. Hacemos nuestras preces. Jesús ha venido al mundo para que el hombre sepa cómo le ama a Dios. Pidámosle que nos enseñe a amar de verdad a nuestros semejantes. Respondemos, Señor, renuévanos en tu amor. Sabemos cuál es el mandamiento más importante, pero somos incapaces de cumplirlo. Ven en nuestra ayuda. Señor, renuévanos en el amor. Señor, aunque queremos amar a nuestro prójimo, mil cosas pequeñas nos impiden hacerlo. Danos tu gracia para que venzamos los obstáculos que nos separa de la perfección a la que tú nos llamas. Señor, renuévanos en tu amor. Nadie puede vivir sin tu amor, y a pesar de ello, anteponemos a él muchas cosas que no pueden hacernos felices. Haz que podamos descubrir que sin ti la vida no alcanza su plenitud.
Señor, renuévanos en tu amor. Pues pedimos por cada uno de ustedes, por todos los sacerdotes que somos los bautizados, sacerdocio común, sacerdocio ministerial también. Pedimos que el Señor siga bendiciendo, nos siga ayudando a hacer verdaderas ofrendas entregadas a Dios, construyendo este templo vivo que es la iglesia, llena de belleza y de hermosura. Roguemos al Señor. Señor, renuévanos en el amor. Por el fin de esta pandemia y todas las situaciones y consecuencias que está teniendo, pedimos por los que están infectados, pedimos por aquellos que han perdido un ser querido, que el Señor los llene de su fortaleza, les conceda la gracia de seguir adelante, de seguir confiando en Dios. Roguemos al Señor. Señor, renuévanos en el amor. Pedimos por aquellos que nos han pedido oraciones, aquellos que se sienten solos, aquellos que se sienten tristes, que se sienten ansiosos, que se sienten deprimidos, porque dicen que una de las cosas que se han desatado en este tiempo es mucho la depresión. Pedimos que el Señor, pues sea su auxilio, sea su fuerza, sea su alegría y sea su paz. Roguemos al Señor. Señor, renuévanos en el amor. Pues ahora cada quien ofrezca al Señor sus propias necesidades e intenciones. Pues por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, renuévanos en tu amor. Pues ahora juntos ofrezcamos a nuestro Dios a través de la gran intercesión de nuestro sumo sacerdote Jesús, la oración que él mismo nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que, alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis hermanos, no sabía a lo mejor si, yo creo que todo esto de la desigualdad social, del racismo, de las desigualdades, a lo mejor entre razas, lenguas, religiones, creencias, tantas cosas que nos han dividido. Dios nos creó, dice la Sagrada Escritura en el Génesis, Dios nos creó a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Él los creó, nos dice el Génesis. Dios nos creó iguales, hombre y mujer, dice, hombre y mujer los creó. No nos hizo a lo mejor creyendo que alguien tenía superioridad sobre unos por algunas situaciones o circunstancias. Dios nos creó iguales. Y ahí compartimos la humanidad, ahí compartimos pues este regalo de la dignidad de ser hijos de Dios, hijos de Dios. Los hechos lamentables, digo, y a lo mejor no quiero decir que este hecho
es el único. Yo creo que si vemos, hay muchas diferencias a veces, pero el hecho que sucedió en Minnesota con George Floyd, pues nos hace recordar una vez más que pues sigue habiendo desigualdades, sigue habiendo racismos, sigue habiendo esta altanería, esta soberbia de superioridad, de ver a los demás hacia abajo. Y les digo, lógicamente, que no es pensar solamente en una raza, porque hemos visto hasta en culturas, ¿verdad? A veces también los latinos, pues hemos sido vistos de otra manera, diferente, que no somos el prototipo de la persona pues blanca o la persona que está en los poderes. Y aún digo, porque también así sucedió también con los europeos, viendo a los indígenas cuando llegaron aquí al continente americano, y empezaron a ver a los indígenas como no hombres completos, no seres humanos completos, y los trataban como animales. Y así, por eso también aún, digo, y a veces en las ciudades, ven a los indígenas que vienen a las ciudades a vender cosas con un cierto desprecio, como que los ignorantes, los retardados, los retrógradas, que viven en sus culturas, en sus lenguas, somos toda esta influencia, a lo mejor de buscar ser superior a los demás, que yo creo que es el pecado, el primer pecado del ser humano. Por eso Adán y Eva, ¿verdad?, según el Génesis, nos habla de que ellos querían ser como Dios. No querían ser solamente seres humanos, seres creados, sino que ellos se vieron que podían ser como Dios. Y yo creo que aún seguimos nosotros, en cierta manera, buscando querer ser algo mucho más de lo que somos. Pero al final, mis hermanos, damos cuenta que solamente somos seres humanos. Somos seres creados. Somos seres finitos. Hay uno que es infinito. Somos seres mortales. Solo hay uno que es inmortal, y ese es Dios. Por eso no nos queda. No nos queda a veces fomentar ni crear pues desigualdades. A veces es interesante ver que los niños juegan y ellos no se fijan si uno es hispano, o uno es moreno, o uno es güero, como decimos nosotros los mexicanos, ¿eh? Ellos conviven entre sí, no ven eso, no encuentran las diferencias. Los niños pequeños, lógicamente, ya cuando ya les metemos idea, ya les decimos, no, es que él es moreno, o él es negro, o es que él es güero, o él es hispano, o a veces entre los hispanos también puede decir, o es que a lo mejor pues él es chapín, o él es del Salvador, ¿cómo dicen? Cipote, o no sé cómo le dicen así a los diferentes, a los de Honduras, o a los colombianos, o a los sudamericanos. A veces encontramos para ponerle títulos y decir, mira, es que ellos son así, es que son así. Lógicamente, digo, a veces tenemos nuestras diferencias, pero diferencias tienen que ser en la igualdad, porque nos vamos integrando. Es como el hombre y la mujer, somos diferentes, pero nos complementamos. Somos una sola raza humana en nuestras diferencias, porque las diferencias también son buenas. No estoy hablando de diferencias en el sentido negativo, sino diferencias en nuestras formas de expresar, nuestras formas de vivir, nuestras formas de hablar. Eso le da riqueza y le da hermosura a nuestro mundo. Quiero leer una historia acerca de una situación, a lo mejor como de racismo, pensando en esta situación, y pedimos pues para que sigamos creciendo en este entendimiento, lógicamente. Que sigamos creciendo en este entendimiento de sabernos hijos de Dios, hijos de un mismo Padre. Y que podamos ver, a lo mejor hay cosas que no nos gustan de los demás, y eso es muy normal,
digo, a veces en las mismas familias, no nos gusta todo lo que hacen nuestros hermanos, ni a ellos les gusta todo lo que hacemos nosotros. Pero, pues tenemos que respetarnos. Mientras no nos ofendamos, mientras no nos ofendan, mientras no nos falten a nuestra dignidad, mientras no les faltemos a su dignidad, yo creo que estamos bien, aunque seamos diferentes. Aunque a lo mejor las actitudes no nos gustan, pero sí, no mirar solamente el color de la piel. No mirar a lo mejor la raza. No mirar la cultura. Es decir, es que no, esta cultura es menos que la mía. Es decir, es diferente, pero somos iguales. Es cultura, yo soy cultura. Es raza, yo soy raza. Ese es un color, yo tengo otro color. Que podamos crecer en este entendimiento. Quiero hacer a lo mejor y podemos comentar algo más después de leer esta historia. Dice, sucedió en un vuelo. A lo mejor ya la escucharon. Dice, en un vuelo de British Airways entre Johannesburgo y Londres, que Johannesburgo es en África y Londres pues en Europa. Dice, una señora blanca de unos 50 años se sienta al lado de un negro. Llama a la azafata para quejarse. ¿Cuál es el problema, señora? Pregunta la azafata. ¿Pero no lo ve? Responde la señora. Me colocó al lado de un negro. No puedo quedarme al lado de estos inmundos. Deme otro asiento. Por favor, cálmese, dice la azafata. Casi todos los lugares de este vuelo están tomados. Voy a ver si hay algún lugar en la clase ejecutiva o en primera clase. La azafata se apura y vuelve unos minutos después. Señora, explica la azafata, como yo sospechaba, no hay ningún lugar vacío en clase económica. Conversé con el comandante y me dijo que tampoco hay lugar en la ejecutiva, pero sí tenemos un lugar en primera clase. Antes de que la señora pudiese responder algo, la azafata continuó. Es totalmente inusitado que la compañía conceda un asiento de primera clase a alguien que está en la económica. Pero dadas las circunstancias, el comandante consideró que sería escandaloso que alguien se sea obligado a sentarse al lado de una persona tan aborrecible. Y diciendo esto, la azafata mira a la persona de color negro y dice, si el señor me hiciera el favor de tomar sus pertenencias, el asiento de primera clase ya está preparado para usted. Y todos los pasajeros alrededor que acompañaron la escena se levantaron y aplaudieron por la actitud de la compañía. A veces es, de veras da tristeza y da coraje ver algunas actitudes muy agresivas. A veces yo digo, y da coraje, da tristeza, a veces ver, escuchar como una escena como esta, donde la señora dice, yo no me puedo sentar al lado de alguien tan inmundo. Si inmundo significa alguien que está fuera de este mundo. Y deme otro asiento, como pedir ser movida porque no quiere estar al lado de él. Y bueno, al final la compañía decide, pues no hay otro lugar más que el de primera clase. Y ciertamente es mejor quitar a alguien. Dice, no podemos obligar a alguien que se siente a alguien de una persona tan aborrecible. Diciendo de la señora, diciendo, por favor, señora, agarre sus pertenencias, nos vamos a primera clase para que se quede esta persona aborrecible sola. A veces digo, no sé, nos quedamos sin palabras, da coraje, da enojo a veces ver, porque a veces he visto videos donde también algunos dicen, le dicen a los hispanos, ya no hablen español, aquí están en Estados Unidos, tienen que hablar inglés. O algo así, como que agreden
a lo mejor a nuestra cultura, a nuestra lengua, a nuestra forma de vivir. Y digo, y no estoy diciendo que a lo mejor solamente suceda, porque también sucede a veces en contra también de las personas de otras razas, los asiáticos, los árabes, los, no sé, de diferentes partes del mundo, África, sin lugar a dudas. Me imagino que también hasta cierto punto los europeos pues han sufrido algunas cosas, no podemos decir que están libres de todo. Así que, pero ¿cómo crecer? Yo creo que en esto. Y a veces no echar más leña al fuego. Si hay cosas que a veces no hay necesidad de darle tanta, de sobreexaltar algunas cosas o sobreenojarse, que al final, en vez de ayudar, perjudica más. O sea, como si dicen que, por poner un ejemplo, si dijeran que a lo mejor una cierta raza, pues es salvaje, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Y alguien lo menciona. Y los demás reaccionan y empiezan a agredir y a hacer todo este, pues, relajo, ¿verdad? Pues al final damos crédito. Va a decir, mira, pues sí, decíamos que eran salvajes y ahora lo están haciendo. Y así yo creo que mejor, ciertamente, luchar, orar, hacer lo que tengamos que hacer, pero sin caer en el mismo, en esta manera de darle crédito por nuestras acciones. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos ayude a amarnos y a respetarnos y a vernos como verdaderos hijos de Dios. Me alargué un poco, perdón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios sea nuestra fuerza. Podemos hacer de este día algo máximo. Que Dios les bendiga.